ahora con el señor Iván Mena. Él es director del Seguro y Financiamiento Agrario del Midagri. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, señor Mena. Muchas gracias. Bueno, yo comentaba antes de empezar la entrevista que tenemos la sensación que están empezando a escasear algunos productos en el mercado del limón. Es una crisis en el norte del país y en verdad en todo el país. ¿Qué otros productos vamos a empezar a ver que van a ir desapareciendo? Usted no sé si tiene la respuesta, pero en todo caso, ¿el seguro que se va a reactivar va a poder colaborar a que volvamos a ver estos productos en el mercado o no? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que la principal, digamos, causa o mejora probablemente en los próximos meses de que haya más producción va a ser el clima, ¿no? Ya. Entonces ese es un factor que no lo vamos a poder controlar. Pero sin embargo hay ciertas herramientas y son, bueno, las que tenemos desde la Dirección de Seguros y Fomento y Financiamiento Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, van a colaborar a mitigar estos riesgos ambientales, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos el tema de los seguros agrarios y también el tema del financiamiento agrario. Exactamente. ¿Y cuántas personas, cuántos productores se van a beneficiar de la reactivación de este seguro? Porque lamentablemente, como usted dice, el tema climático nos ha impactado fuertemente y no hemos podido todavía ajustar su impacto, ¿no? Sí, mira, hay dos seguros específicamente que Midagri en este momento está lanzando, ¿no? Hay un seguro que es más de orden territorial, que es el seguro agrícola catastrófico. Y este seguro pues brinda una compensación económica en el caso de que ocurriera algún desastre en las chacras, en los cultivos de los agricultores. Pero hay otro producto que es ha sido recientemente lanzado, que es el seguro agropecuario cofinanciado. Este es un seguro que se contrata de manera individual, es voluntario y actualmente puede ser adquirido a través de algunos créditos agrícolas que tienen los agricultores en 5 entidades financieras: Caja Arequipa, Caja Sullana, Caja Ica, Financiera Confianza y, muy importante, los clientes de Agrobanco. Entonces, es importante este seguro agropecuario cofinanciado, voluntario e individual, porque va a permitir, digamos, mitigar los riesgos posibles y también mejorar las decisiones que pueda tener el agricultor para invertir en este momento, si es que en el futuro sucediera algún evento catastrófico. ¿Y el seguro es en especies también? Recordemos que hubo una crisis de fertilizantes, ¿no es cierto? Y eventualmente podría volver a pasar. ¿Ese seguro también contempla la provisión de este tipo de bienes? Bueno, quizás te estás refiriendo al tema de los bonos. Así es. Sí tuvimos durante estos últimos 8 meses 3 bonos dentro del ministerio, ¿no? Fueron importantes, cumplieron su objetivo. Y dentro, digamos, de las conclusiones que podríamos tener son 681 mil productores por cerca de 800 millones de soles que fueron beneficiados con el Fertebono 1, Fertebono 2 y el bono sequía. Justamente el Fertebono 2 acaba de terminar en el 31 de agosto, pero, digamos, significó una transferencia monetaria directa al agricultor para que pueda reactivar también su economía, en este caso relacionada al tema de los fertilizantes. Ajá, perfecto. Entonces, ¿el seguro se va a trasladar a nivel nacional a todos los productores agrícolas o hay un segmento específico por donde va a empezar su provisión? En el caso del seguro agrícola catastrófico, ese sí es nacional, es de orden territorial, está presente en los 24 departamentos, pero yo quisiera, digamos, aprovechar esta entrevista, claro, el alcance que tiene TV Perú, principalmente en los productores del campo, los agricultores, que, digamos, estamos ahorita en una etapa previa a lo que en agricultura se llama la campaña grande. Entonces, es en este momento en donde bastantes cultivos, principalmente en la costa, inician su proceso de siembra, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí dar un mensaje para los agricultores, principalmente los que integran las juntas de usuarios de riego, para que puedan a través de su junta adquirir directamente este seguro agropecuario cofinanciado. Hemos estado en Tumbes recientemente, esta es una experiencia novedosa, es la primera vez que estamos saliendo como Estado peruano a promover este seguro. Y entonces el llamado es pues a la Junta de Usuarios de Riego para que puedan, a través de sus socios, adquirir este producto.
Entonces esto es importante. Además, yo creo que se suma al tema de los seguros el financiamiento agrario, ¿no? Desde el Midagri tenemos dos fondos que son francamente importantes. Uno es el fondo para la inclusión financiera del pequeño productor agropecuario y el otro es el fondo AgroPerú. En el caso del Fondo AgroPerú, por ejemplo, la tasa de interés es del 3.5% anual. Y entonces también nos preparamos en el norte para que los sigan dándose los créditos a los agricultores, para que, digamos, en esta próxima campaña tengan ellos la capacidad de hacer sus siembras, ¿no? Entonces, los que se quieran beneficiar de este seguro tienen que ir a través de sus organizaciones. ¿Estamos hablando de cooperativas o grupo de regantes? ¿O cómo es? ¿Cuál es el procedimiento para que alguien, ahora que nos están escuchando, se acerquen justamente a qué oficinas del Midagri a pedir ese seguro? Sí, hay dos formas. La primera, lo mencioné, es a través de instituciones financieras privadas. Las cajas. Las cajas, ¿no? Ya. Cinco ya se han sumado. La repito rápidamente: Caja Arequipa, Caja Ica, Financiera Confianza, Caja Sullana y Agrobanco. Son, digamos, tienen una presencia importante a nivel nacional, ¿no? Esperamos que más instituciones financieras se sumen a este proceso. Y adicionalmente, este es un esquema novedoso, quisiéramos que los agricultores a través de sus juntas de usuarios de riego también comiencen a adquirir este producto. Ahora, ¿cuál es, digamos, la ventaja? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? El Estado cofinancia este seguro, por eso se llama cofinanciado, con un 80% del costo del mismo. O sea, el agricultor paga un porcentaje que es el 20% y Midagri, a través del fondo Fogasa, paga el 80% restante. Entonces yo creo que es una herramienta interesante para aminorar, mitigar los riesgos que probablemente podrían en el futuro venir con el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces tienen que acercarse primero a las cajas, a alguna de estas entidades financieras, y en segundo lugar directamente, ¿o es la única vía? Sí, en segundo lugar, a través de las juntas de usuario de riego, ¿no? Entonces, vamos a hacer un proceso de visita de norte a sur en el Perú, en las principales juntas de usuarios de riego, ¿no? Vamos a visitar la junta de usuarios de riego en Tumbes, vamos a visitar las que están en Piura, Lambayeque, Trujillo, Ica, Lima Provincias, Arequipa. Y entonces, en ese recorrido, directamente con la junta de usuarios, vamos a comenzar a promover este producto financiero. Doctor, señor Mena, perdón, ¿y cuál es la meta que tienen? O sea, ¿cuánto es el impacto que se espera tener del desembolso de estos cofinanciamientos, que es una ayuda que obviamente está dando el Estado? Más o menos, ¿cuál es el impacto? Mira, es una pregunta interesante porque este seguro agropecuario cofinanciado, de ser el caso en que el agricultor tenga pues una pérdida total, le permite cubrir el 100% de los costos de producción, los costos de inversión de su cultivo, ¿no? Según la materia asegurada que él haya llegado como acuerdo. Entonces, nosotros tenemos dentro del Fogasa un fondo determinado, en este momento de 10 millones de soles, que va a ser el recurso con el cual vamos a empezar. Creemos que esto nos permitiría más o menos llegar a un promedio de 16 mil productores. Y entonces, hacer la primera experiencia, queremos ver cómo nos va en lo que queda de este año con este esquema. Pero si es que hubiera la necesidad de incrementar el presupuesto para llegar a más productores, es decir, para alcanzar más de 16 mil productores, va a depender mucho de la demanda que tengamos de parte de los agricultores por este producto, ¿no? Fantástico. Entonces, esto es una buena noticia porque, como usted está indicando, hay una situación climática que va a seguir afectando a la agricultura y evidentemente también a las familias que ahora no saben cómo ir a comprar al mercado. Pero evidentemente también esto es una buena noticia, como digo, para que se reactive. Le agradezco mucho haber estado con nosotros y seguramente, ojalá, hasta otra ocasión, que nos cuente obviamente cómo ha ido el desembolso de ese seguro. Sí, muchas gracias. Yo espero que próximamente tengamos noticias. Muy bien, perfecto. Y después de esta interesante entrevista, vamos a ir a un corte y ya volvemos.